Ya les hablé de lo peor del fandom de Digital Circus y ahora toca hablar de la polémica sobre su empresa productora. Problemas en pagos con sus empleados, sobreexplotación, tiempos de entrega irrealistas, además de caer en el maltrato psicológico a sus empleados, pero ¿será cierto que Glitch ha hecho todo esto? ¿O son exageraciones de ex empleados furiosos? La polémica de Glitch se puede resumir en que reemplazaron a una actriz de voz sin avisarle. Ella se tuvo que enterar porque vio el episodio y se dio cuenta que pues tenían otra voz y que no la avisaron. Pero esto solo fue el inicio. Después de este suceso, se abrió la caja de Pandora y salieron a relucir malas condiciones laborales. Sobrecargas de trabajo, que no les pagaban o incluso si les daban algo por las horas extra o porque una animación había roto el internet Digital Circus, los empleados eran recompensados con pizza. Fue tanta la insistencia que Kevin, el CEO de Glitch y a quien van dirigidas las mayorías de las quejas, al fin después de una semana, dio un comunicado oficial en el cual confirma algunas de las acusaciones. Hoy les hablaré de todo este tema explicando y mostrando cada post, dando fuentes, tanto de ex empleados molestos como empleados que dicen que no pasa nada, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Así que, bienvenidos al canal de BrilloG. Todo comenzó el 24 de febrero del 2024, cuando el canal SMG4 subió un video titulado SMG4, el día que mi brazo se volvió psycho. Y todo iba bien hasta que el personaje de Tari habló. ¿Tari? Pues le habían cambiado la voz, cosa que se puede comprobar por los créditos del mismo episodio donde se da créditos a @lotibombo. Pero alto que no hay que tirarle hate a esta persona. De aquí la historia la continuamos en Twitter o en X, como sea que le digan ahora. Donde la cuenta de Dave Joe, diciendo que sabe que la nueva voz no es del agrado de todos, pero que respeten. Que quien daba la voz a Tari anteriormente se encuentra ocupada pues es maestra y tiene hijos. Debido a esta falta de tiempo, SMG4 contrató una nueva voz. Y aquí es momento de aclarar algo. El canal Glitch Productions está relacionado con SMG4. Glitch Productions tiene dos canales principales en YouTube. El que ya conocemos, donde se cargan la mayoría de sus programas animados, y SMG4, que es un canal independiente. Es decir, son lo mismo pero con diferente nombre, pero pertenecen a la misma organización. Una vez aclarado esto, continuamos. Lo bueno llega cuando Celeste, la voz anterior de Tari, contesta este tweet diciendo que esto le cayó de sorpresa como a todos nosotros, ya que literalmente descubrió que se le había reemplazado cuando salió el episodio. Asimismo dejó en claro que Lottie, la nueva voz, es un colega y que no tiene nada que ver con el cambio, es decir, que no le tiren hate ya que no es su culpa, pero que todo lo que contaron de que estaba demasiado ocupada es una vil mentira. Como respuesta, Dave contestó algo que queda muy extraño. Literalmente le dice esto: lo lamento, no sabía nada de eso. Lo supuse porque todavía eres maestra y ahora tienes familia. Es decir, se sacaron esta información de una chaqueta mental de que ella no tenía tiempo y la cambiaron prácticamente porque sí. Como respuesta, encontré un video sobre lo ocurrido. Este video lo pueden ver en el canal de Anime América. Se titula Glitch Production olvidó decirle a la actriz de voz de Tari que fue reemplazada. En el mismo se aclara que no se ataque a nadie por lo ocurrido, pero lo importante es que revela unas capturas de pantalla de Yasmín a través de Discord. En la captura dice: here. Hey, my name is Jasmine and I'm the voice director for Glitch and SMG4. I wanted to talk directly to the SMG4 community about something that you may have seen on Twitter recently and clear up any concerns or confusion. If you hadn't seen it, the voice actor for Tari was recently replaced with a new actress. But the real sticking point being that Celeste hadn't been told and is understandably upset. To make everything clear, this was entirely on me and I apologize to everyone. Esto en sí es lo importante, lo demás son muchas disculpas. Aunque hay algo a destacar, y es que dice que este tipo de cosas no son el estándar de la compañía. Spoiler, aparentemente sí es el estándar. Es tan común que muchos se indignaron al respecto y con estas palabras se abrió la caja de Pandora. Muchos ex animadores y ex empleados de SMG4 salieron a hablar sobre las condiciones de trabajo.
En estos mensajes se menciona que no solo los animadores, sino que hasta algunos gerentes de departamento abandonaron la compañía después de terminar lo de MetaRunner. Ya para el 26 de febrero, Robin, la voz de Theo en MetaRunner, renunció. El 29 de febrero, Celeste compartió esta Biblia explicando todo lo sucedido. En resumen, no le molesta el reemplazo ya que no es dueña del personaje ni la serie, sino que es una empleada más. Pero sí que le molesta que no la avisaran, que la dejaran esperando y que no le contestaran los mensajes. Sobre todo la forma en que se tuvo que enterar y que mintieran en Twitter sobre que ella era la que no tenía tiempo. Y que sigue esperando respuestas de Luke y Kevin. Pero ¿quiénes son ellos? Kevin es el director ejecutivo y es quien tiene la mayor autoridad dentro de la empresa. Luke es el cofundador. Ambos tienen poder, pero quien toma las decisiones y está más al pedo con todo es Kevin. O al menos eso es lo que se dice. Ahora nos vamos al 28 de febrero. Ya aquí varios animadores habían compartido sus experiencias, las cuales les traigo en forma de captura de pantalla mal traducida online. En resumen, hablan de malas prácticas y cómo fue que se dieron cuenta. La primera habla de que se mudó debido al estrés del trabajo en Glitch y que al llegar a otras empresas se dio cuenta de todos los problemas. La segunda habla de cómo Glitch quiere vender la imagen de empresa positiva que recibe con brazos abiertos a los aspirantes, pero que todo en el estudio es muy diferente. La tercera captura habla de la mala gestión y condiciones de la empresa en cuanto comenzaron a aceptar más proyectos. Al día siguiente, el 29 de febrero, un animador ex trabajador de Glitch habló al respecto. También soy animador y trabajé en Glitch durante un poco más de 2 años. En ese momento yo estaba muy emocionado de comenzar mi viaje en la industria creativa. La moral del equipo de producción se desmoronó a medida que nos empujaban al límite. Los plazos eran increíblemente poco realistas e irrazonables. Con el increíble esfuerzo y contribuciones de todos, apenas hubo compensación que lo igualara. Si cualquier cosa, fuimos recompensados con más trabajo. Lo que otros han dicho sobre Kevin es cierto. Se aprovechará de nuevos artistas y los quemará en cuestión de meses. No hay absolutamente ninguna consideración de cultivar un cultura, ambiente de trabajo saludable para el equipo. Vi de primera mano la manipulación, tácticas de maltrato y gaslighting, abuso emocional que usó contra el equipo de producción. Fue increíblemente espantoso. Y para darle una idea de su nivel de microgestión, Kevin a menudo envía mensajes de texto a los empleados a altas horas de la noche, muy pasadas las horas de trabajo, y esperan respuestas inmediatas. Con el agotamiento y el estrés, muchos de nosotros habíamos expresado nuestra preocupación a Upper Gestión, pero nunca se hizo nada. Aquí hay otro animador que dio declaraciones. Aunque este apunta hacia Kevin, el CEO, como que es el verdadero problema. Al igual que lo que otros han dicho, creo que Glitch se divide entre la alta dirección y el artistas apasionados que hacen que todo suceda. Durante los proyectos anteriores, todos nos uníamos. Hacíamos una lluvia de ideas e inspirábamos a cada uno, otros hasta el punto en que queríamos trabajar, sin paga, para que podamos hacer que este espectáculo sea el mejor que puede ser. Desafortunadamente, esta noción de trabajar sin pago se convirtió en una expectativa y no hubo más inspiración o pasión, solo un tiempo perpetuo de crisis. Con cada nuevo proyecto, la ambición aumentaba, la nueva tecnología involucrada aumentaba, el tiempo de ejecución aumentó, la dificultad de la toma de animación aumentó, la postproducción aumentó. El alcance general siguió aumentando, pero lo único que no fue así fue la producción. Los plazos eran imposibles de cumplir sin un pago. He visto a empleados trabajar hasta las 4, 6 y 8 de la mañana del día siguiente para asegurarme de que los episodios salgan a tiempo. Incluso he visto a alguien llegar a trabajar a las 8 y aún estar en el trabajo, en su escritorio al día siguiente cuando llegué sin haber ido a casa la noche anterior. Había poco para sin resistencia por parte de la alta dirección. De hecho, al no desalentar la práctica, terminaron fomentándolo. Trabajar OT incluso se convirtió en un punto de jactancia en algunas de las reuniones semanales. Parafraseando aquí, pero el CEO, Kevin, exclamaría: "El empleado X es un loco y se quedó hasta las 7 a.m. para cumplir con sus plazos. Esa es la verdadera dedicación". No, no dedicación, sino miedo. Miedo a decepcionar a los compañeros de equipo. Miedo a ser despedido porque el alcance era loco para empezar. Pero no tenemos otra opción. Éramos completamente nuevos en la industria. Nosotros necesitaba esto. Este es nuestro pie en la puerta, pero en realidad es Kevin disparándonos en el pie.
y diciéndonos que lo llevemos a cuestas sobre vidrios rotos descalzo, mientras nos susurra al oído, estudio de animación líder en la industria, esto es antes de que él también rompiera el látigo. Y hay más que hablan sobre Kevin. Si nos fijamos en quién trabaja actualmente en el estudio, creo que solo hay uno o dos artistas originales de cuando la compañía estaba operando por primera vez. Cero retención de talento. Todos se ha ido, no porque quisieran, sino porque ya no podían enfrentarse a entrar en trabaja sabiendo lo que traería el día, sabiendo que siempre es la hora de la verdad, sabiendo que esto es todo. Creo sinceramente que en el centro de este estudio lleno de artistas maravillosos está un CEO podrido, Kevin, que come y escupe sin piedad a las almas de los artistas mientras ven que sus gráficos analíticos de YouTube superan cualquier expectativa previa. Todo lo que puedo decir es que espero que esta sea la llamada de atención que el CEO, Kevin, necesita. Además, salieron otros animadores hablando de épocas del gobicho, diciendo que Kevin los obligó a trabajar más, a realizar horas extra y al final no les pagó estos trabajos. Solía ser animador en Glitch durante más de 3 años desde Meta Runner. Fue una montaña rusa absoluta en términos de mi experiencia personal en Glitch. Fue mucha presión y estábamos trabajando demasiado para terminar los episodios a tiempo. He trabajado los fines de semana con mis compañeros artistas sin más compensación. Durante el confinamiento, todas las estructuras de información para la FMH no se optimizaron, pero nuestros plazos apenas se ajustaron. En algunos de mis días libres por enfermedad, Kevin se comunicaba conmigo pidiéndome que venga al día siguiente, ya que hay un asunto urgente que debe hacerse. Me angustiaba tanto solo pensar en el trabajo que empecé a ver a un terapeuta. Y en mis últimos meses, ni siquiera podía ir a la oficina y me conformé con trabajo desde casa porque me golpeó una ruptura mental y apenas podía levantarme de cama. Hubo ocasiones en las que los artistas pedían más remuneración por aceptar y desempeñar más funciones en la empresa. Se les denegaba y cuando se marchaban, contrataban de 1 a 3 empleados más solo para cubrir y cada uno cobraba menos que el empleado anterior. En los peores casos, la responsabilidad se asignaba a otra persona y no recibía ninguna remuneración extra para cubrir las tareas adicionales. En retrospectiva, casi parece malicioso. Pero no solamente tenemos declaraciones de exempleados. La voz de Derek de MetaRunner también habló sobre la situación, expresando que es horrible la traición de la confianza, así como la injusticia que le hicieron a Celeste. Sumado a eso, la cuenta de Twitter de Animate America habló sobre un youtuber que reaccionaba a la situación, diciendo que lo abordaba como si quisiera cancelar a Glitch en pruebas. Aquí, Robin. Esto apareció en mi feed y honestamente tenía curiosidad por tu opinión. Te he visto reaccionar a mi trabajo, así que sé que eres un gran fan de SMG4. Sin embargo, déjame preguntar, ¿alguna vez trabajaste para SMG4 o Glitch Productions? ¿Tienes amigos o conociste a alguien que trabajó allí? Porque yo lo hice. No era solo un actor de doblaje para ellos. Escribí algunos de los episodios de SMG4 y ayudé con animaciones faciales para Sunset Paradise. Esos artistas eran mi familia. Me acerqué solo para defender a Celeste. Nunca podría haber esperado mis viejos amigos viniendo a mí pidiéndome que hablara en su nombre. ¿Entiendes siquiera lo arriesgado que es para ellos? Cualquiera que hable en la industria obtendrá una lista negra de inmediato. A los estudios les encanta contratar artistas jóvenes e ingenuos para explotarlos y son reemplazados instantáneamente por otro ingenuo. Todo lo que queremos es que se dirijan a sus errores y hacerlo mejor. Dejar de pensar como youtubers tratando de crear productos de tendencia y ser el estudio independiente que prometieron ser. Lo siento, si esta controversia te molesta porque no quieres creer que Kevin y Luke alguna vez serían tan malos. Solo me pregunto por qué estás pidiendo pruebas cuando hablas de personas que realmente trabajaron allí. Y si no se han dado cuenta, en todo este tiempo no he dicho nombres. Más que nombres públicos como Celeste, quien fue la actriz de voz reemplazada, además de los ejecutivos que se señalan directamente. Todos estos nombres han sido ocultados principalmente porque hablar mal de compañías puede hacer que no vuelvas a trabajar en la industria o dejarte como un empleado problemático. Aunque aquí tengo un tema. Es cierto que no se busca satanizar a nadie y todos somos humanos y cometemos errores, pero en este caso decir que solo esperan que las personas a cargo mejoren la situación queda bastante mal. Es decir, hay gente que aún no le han pagado. Y esto no se resuelve con un échale ganas,
y que el jefe ya aprendió que no pagar es malo. Muchos artistas viven de su trabajo y no pagarles un trabajo para el que ya los contrataste y que ya hicieron, para mí se llama robo. Y más debido a que esta no es la primera vez. Si prestamos atención, esto lleva así desde épocas del confinamiento. Todo aparentemente comenzó con la expansión de la productora, es decir, cuando comenzaron a mover proyectos además de MetaRunner. Esto lo podemos saber gracias a páginas como Glassdoor. Glassdoor es una plataforma líder en empleos y reclutamiento a nivel mundial. Permite a usuarios acceder a ofertas laborales, explorar empresas y obtener información sobre las mismas. Y esto es lo más importante, que los usuarios pueden calificar sus experiencias laborales, siendo que Glitch está muy mal calificado. Esta reseña habla de cultura divertida, pero plazos poco realistas, diciendo que los ejecutivos no tienen ni la más remota chingada idea de los plazos en una producción. Y la misma es de diciembre de 2023. Y la siguiente era justo lo que estaba pensando mientras investigaba el tema, que solo faltaba que les quisieran pagar con pizza. Contras: con exceso de trabajo, mal pagado. Esperan que trabajemos extra sin remuneración. Cero retención de talento. Poca o ninguna bonificación. Cero aumentos. El salario aumenta menos que la tasa de inflación. Y el CEO espera que estés agradecido. Sé cuando el lanzamiento de un nuevo espectáculo supera las expectativas 10 veces y el personal es recompensado con una fiesta de pizza que apenas alimenta a la mitad del equipo. Una agresiva microgestión del CEO. Los recursos que nos proporcionan no coinciden con los plazos dados. Animadores, tenga cuidado ya que obtienen el extremo romo del palo. Espere completar roles afuera de los deberes descritos en su contrato y no espere remuneración adicional. A este punto quiero hacer una aclaración más. Y es que la cuenta en Twitter, Anime América, de la cual he estado hablando y sacando posts, la tomo como fidedigna y me baso en lo que dicen ya que son actores de voz. Ellos han trabajado para Glitch. Por ejemplo, Robin es la voz de Theo y fue la voz en SMG4. Además, Brendan también prestó la voz a un personaje. Es decir, es gente que sabe cómo son las condiciones de trabajo en la empresa y que conocen personas en otros departamentos con los cuales se han comunicado y se han enterado de la situación. Estos empleados les han empezado a mandar capturas para que las den a conocer sin revelar sus nombres. Con todo esto, les recuerdo que el video es puramente informativo. No vayan a tirarle hate a nadie y antes de sacar conclusiones, esperen a ver el resto del video. Ya que hasta el 4 de marzo no habían dicho nada, pero sí que han salido empleados actuales a hablar sobre su experiencia con la compañía. Y uno me llamó particularmente la atención, pues Ghostworks lo compartió, siendo la publicación de Nessa, quien menciona estar muy feliz trabajando ahí. Hola, me gustaría aportar mi granito de arena como alguien que trabaja para Glitch durante un año y medio. Personalmente, realmente me encanta estar aquí. Mi departamento tiene un buen horario, el ambiente de trabajo es excelente y nunca me he sentido sobrecargado de trabajo. ¡Demonios! Algunos días siento que me pagan de más, jajaja. Sin embargo, este tuit respondía a otro que ha sido restringido en su visibilidad. Por suerte, yo le tomo captura a casi todo. Así que aquí lo tienen, aunque el tuit ya no es visible. Recordatorio. Glitch está silenciando activamente a las personas, eliminando comentarios e intentando hacer que la gente se olvide de lo que hizo. Nessa siguió diciendo que todo lo que menciona lo hace desde su propia perspectiva y lamenta si los demás no tienen una experiencia así. Sin embargo, aclaró que pertenece al departamento de Storyboard. Por favor, vea que la experiencia de todos puede diferir entre departamentos, así que solo puedo hablar realmente por el storyboard. Recuerde también que esta es solo mi perspectiva sobre Glitch desde finales de 2022 hasta ahora, y no debería invalidar las experiencias de ex empleados. Poco después comenzaron a salir más posts. Y me refiero a poco después, minutos después. Como el de Cube, quien ofreció su propia opinión sobre cómo son las cosas trabajando para Glitch, ya que lleva trabajando ahí desde 2021 hasta el presente. Comenzó detallando que es desde su perspectiva y que no se debe tirar hate, acosar o perseguir a nadie. Mi papel en Glitch: soy un empleado completamente remoto. Mis interacciones con todos son a través de llamadas de texto y video. En mi opinión, esto no hace que mi experiencia sea menos válida,
Comencé a tiempo parcial en un pequeño papel ayudando como asistente de producción, ayudando un poco con las viejas transmisiones de Maggie VTuber. Gradualmente, mi papel aumentó a medida que pasaba el tiempo. Comencé a hacer que mi enfoque principal fuera la construcción. Fui contratista a tiempo parcial durante este tiempo. Más trabajo significaba algo como trabajando de 10 a 15 horas a la semana y fui compensado por eso. Eventualmente, me convertí en tiempo completo y ahora soy el gerente de producción de SMG Faur y un gerente de operaciones para Glitch, ya que trabajo en ambos canales. Dej, estoy a cargo del cronograma de SMG Faur, qué los plazos son y asegurarse de que se produzcan episodios. A veces ayudo a literalmente en cualquier lugar donde me necesiten. Conozco a Luke desde 2011. Por poder conocí a Kevin en 2021, pero lo hice más grande a lo largo de años. Esto no fue algo que se me dio y tuve que aprender mucho sobre esta industria antes de estar listo para mucho de lo que hago ahora. Puedes argumentar que soy parcial con Luke si quieres, solo conozco a Kevin en un nivel profesional desde 2021. Trabajar en Glitch ha sido todo lo contrario para mí y nunca he tenido tanta energía. No estoy seguro de por qué otros tienen una experiencia diferente a mí o a otras personas aquí. Definitivamente es confuso. Es posible que las cosas fueran diferentes en el pasado, pero realmente no tengo el conocimiento al respecto. Me encanta trabajar aquí. Me ha molestado. Ver a otro colega hablar es lo que me inspiró a dar el primer salto. Espero que continúen apoyando al equipo detrás. Y al fin, hoy, 4 de marzo, Glitch finalmente salió a dar un comunicado oficial. El tweet dice: "Hola a todos, aquí Kevin". Y es que después de que tanta gente lo pedía, al fin Kevin salió a decir algo al respecto, dejando este comunicado en el cual acepta algunas cosas, pero niega otras. Hola a todos, Kevin, CEO de Glitch Productions aquí. Hemos estado en silencio la semana pasada, ya que he estado priorizando registrarme y cuidando a mi personal interno. Lo último que quería hacer era apresurarme a hacer una declaración a medias. Tomo todo este asunto muy serio. Los miembros de nuestro personal y comunidad han sido acosados por personas en línea, y eso es algo que no puedo tolerar y debo abordar de inmediato. Para contextualizar, la gente ha dejado reclamos anónimos tanto aquí como en otros lugares sobre los estándares de trabajo en Glitch que involucran maltrato y abuso. Hay muchas historias y acusaciones diferentes en este momento, algunas de las cuales son distorsionando y exagerando erróneamente la verdad, así que quería aclarar las cosas. Reconozco y acepto plenamente mi responsabilidad, ya que durante los primeros años de Glitch hubo una falta de experiencia, capacitación y habilidad de mi parte. Por eso lo siento. Hace años, mi hermano y yo comenzamos todo esto fuera de nuestra habitación con el sueño de hacer un espectáculo animado. Inevitablemente, nos dimos cuenta de lo difícil que era hacer un espectáculo animado y comenzamos a contratar más artistas. Fue todo un destartalado estudio en ese entonces, y me disculpo profundamente con cualquier personal que haya experimentado dificultades durante ese tiempo, debido a la falta de gestión y experiencia. Sin embargo, mejore la gestión del equipo, el bienestar de todos y la ampliación general del estudio, siempre nos hemos esforzado por crear un lugar de trabajo feliz y positivo, con una buena cantidad de trabajo y plazos y recursos razonables. No puedo afirmar que hayamos tenido éxito el 100% de las veces, pero siempre ha sido nuestro objetivo. La mayoría de nuestro personal que contratamos son empleados permanentes de tiempo completo. No echamos a los empleados cuando un proyecto, programa termina. Y cada vez que la empresa ha tenido éxito, lo compartimos con el equipo. Se contrató personal para tratar de planificar, evaluar y revisar mejor los horarios de los episodios y artistas. También se contrató a todo un equipo técnico para probar y mejorar nuestros sistemas para los artistas y que dediquen menos tiempo a depurar problemas como por qué Maya sigue fallando. Hay afirmaciones y preguntas sobre por qué las fechas de lanzamiento no se retrasan para dar más tiempo a los artistas, pero esa es la cuestión. A lo largo de los años, se han retrasado varios episodios, ya que quería asegurarme de que todos tuvieran el momento adecuado para asegurarse de que sean geniales. Ha habido algunas afirmaciones sobre mí mismo, de que incluyo en la lista negra a personas en la industria para que no encuentren trabajo, y otra que dice que soy un cazador de influencia que solo atrae artistas con un gran número de seguidores. Siento que esta última afirmación es una gran falta de respeto y desacredita todo el arduo trabajo que ha realizado el equipo. Puedes venir a por mí y decir lo que quieras,
pero cuando llegue a mi equipo, hablaré y los defenderé. En cuanto a poner en la lista negra a las personas para que no encuentren otro trabajo, esa afirmación es más que ridícula y no es algo que yo sepa cómo hacerlo aunque quisiera. Lamento profundamente a cualquier ex empleado que se sienta insatisfecho con su tiempo en Glitch. Verdaderamente, desde el fondo de mi corazón, sin embargo, una cosa que no toleraré en absoluto es el acoso o abuso de nadie. Por favor, sé amable con uno, otro. Tenemos la oportunidad de mejorar toda la industria de la animación para mejor aquí. Gracias, Kevin Laird Wichagul, CEO de Glitch Productions. Y esto es todo hasta el momento. Ahora que tenemos la información de varias partes, ¿tú qué crees que esté pasando dentro de Glitch? Para finalizar, les dejo algunas capturas de Twitter de personas involucradas en el tema, que hicieron público su nombre y hablaron sobre las condiciones de trabajo, y una que otra opinión que se encontraba en un recopilatorio de posts de Flan, posts que actualmente ha sido restringido en su visibilidad. Pero no olvides que problemas como estos en la industria hay cientos, y que esta compañía no es la primera ni la última que es acusada de dichas prácticas. Si quieres que aborde más o algún otro tema, siempre pueden pedírmelo en el comentario fijado. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte para no perderte ningún nuevo contenido y compartir, así como recomendar, cosa que apoya mucho el canal. Y muchas gracias a quienes se unieron, ya que son un gran apoyo para que yo pueda seguir trayéndoles contenido de manera más constante. Hasta un próximo video, Goldenes.